Bueno, estamos con Claudio Duro, no solo corredor, sino presidente de la ABK. Exactamente, hoy, bueno, despuntando un poco el vicio después de 2 meses, así que bueno, la verdad que muy contento de haber podido desembarcar acá en Bahía Blanca y más en el Club Millista, ¿no? Claudio, bueno, se postergaron mucho las fechas, retrasos, por ahí un palito en la rueda, pero bueno, hoy se pudo correr un circuito totalmente nuevo para todos los pilotos de la categoría de karting. ¿Qué te pareció? Bueno, mirá, nosotros ya en 2 oportunidades lo habíamos marcado y ya nos parecía que el circuito iba a andar muy bien. Y la verdad que es divertido y hay que manejar mucho, muy distinto a lo que veníamos corriendo. Así que bueno, la verdad que muy contento con todo el trabajo que se hizo y eso, así que mañana a esperar las clasificaciones, o el piso está excelente, así que bueno, a seguir apostando acá adentro. Bueno, hoy por ejemplo aprendí una palabra nueva, un circuito trabado, ¿no? Me dijo, es un circuito que tiene la curva cerrada, muy abierta, más rápida, más lenta, eso es un circuito trabado. Así sería el circuito de acá, pero le pone un poquito de adrenalina. Exactamente, la verdad que sí, es trabado, pero hay que manejar mucho, hay que tratar de doblar lo más redondito posible para no trabar el karting. Bueno, vinimos de La Prida, que es un circuito sumamente rápido, un circuito de 1.100 metros que es de curvas de media y alta velocidad, no hay ninguna curva de baja velocidad, así que bueno, hoy es distinto para todos. Lo que noté es que mucho chiquito corriendo en karting, está buenísimo porque se van agregando desde muy baja edad. Gracias a Dios, hace 2 años atrás llegamos a tener 19 chiquitos de escuela. Después, bueno, perdimos algunos ya los pasamos a una categoría competitiva. Y sí, eso es el trabajo de Marcelo, de Miguel Benítez, que se trabaja en la escuelita, en la Yamaha 110. Y por fin hoy podemos sumar y tener el Junior bien con 7, 8 autos, que hoy es una categoría muy difícil por los nenes que ya con la edad que tienen, que es una categoría de 12 a 15 años, que es lo más difícil. Pero bueno, realmente había muchos chicos que van a probar acá el kartódromo de asfalto, muchos chicos de Millista, y bueno, hoy con esto de venir acá, la verdad que hicieron toda la licencia y los trajeron a todos a andar acá los nenes, así que bueno. Están todos revolucionados, buscando su primer nota muchos de ellos, porque hace muy poquito que corren. Para nosotros es hermoso. Obviamente es siempre más fácil hacerle una nota a un chiquitín que a una persona grande, porque la tenés que remar el doble. Claro. Pero la verdad que es re lindo ver nenas, nenes, todos compañeros jugando entre salida y salida la pelota. Está buenísimo porque es un ambiente muy familiar. Gracias a Dios, los nenes se llevan re bien, si vos lo ves como vos los viste, cuando están los parates de estos, están todos jugando al fútbol, a la pelota, y si vos ves los apellidos, Rice, Kosiorowski, Caputo, los nenes, bueno, faltan los nenes de Martín Saldamando, el hijo de Seba Pérez, así que hay un montón de hoy trajeron al hijo de Weyman, así que un montón de millistas y muchos chicos nuevos. También, bueno, lo veníamos postergando a mi sobrino y listo. Una vez que dijimos que íbamos a correr acá, también lo estamos haciendo debutar. Un nene de 5 años recién cumplido. Así que la verdad, re contento. Bueno, ¿a quién le agradecemos hoy por estar hoy acá? La familia, me imagino que es fundamental el apoyo de ellos. Pero ¿quiénes te acompañaron y quiénes están siempre para hacerte el aguante? Y siempre lo que por ahí en estas postergaciones que se nos ha, digamos, se nos ha criticado un poco porque no corríamos, pero bueno, hicimos una apuesta fuerte a pasarnos a la CTC, seguir al Club Millista del Sur y seguir a Fernando Bonacci con todo esto. A pesar de que muchos pilotos estaban enojados que se estaba postergando y que perdían fin de semana, por ahí ellos no se dan cuenta el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros perdemos todos los días de la semana. Pasaba algo y son las 4, las 5 de la tarde, las 10 de la mañana, tenés que salir corriendo por una reunión que necesitas esto, necesitas lo otro. Así que bueno, en primer lugar, más vale a mi señora y a mi hija que me bancan, porque
hace 15 días que ni las veo, que trabajamos todo el día y después tengo el taller al lado de mi casa y llego de trabajar, tomo unos mates con ella y después me voy a trabajar al taller hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Tenemos un equipo de casi 14, 15 autos nosotros, así que bueno, el circo lo tenemos grande dentro de la estructura nuestra. Y después, principalmente a todo lo que se logró acá adentro, a Fernando Bonacci, a todo el trabajo de toda la gente del Club Millista, a Osvaldo, a Joaquín. Bueno, me estoy olvidando del muchacho que siempre maneja la Champion. Así que bueno, esto, Fernando, a pesar de que por ahí muchos me dijeron a mí que de no tener un plan B y apostar todo al Club Millista de Fernando Bonacci, lo voy a seguir haciendo porque tenemos un proyecto muy bueno y creíamos que sacando adelante las carreras acá en el Club Millista se viene para la BK un circuito nuevo que va a ser en el Crisol y que en octubre ya va a estar listo. Así que bueno, otra vez agradecerle a Fernando Bonacci y a toda su gente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y lo mejor para mañana. Ojalá nos toque un día soleado, hermoso, sin viento y con toda la gente que nos acompaña. Bueno, gracias por la nota y esperemos que sí. Está pronosticado buen tiempo, así que bueno, hoy todo el día nublado, no hace tanto frío, pero bueno, esperemos que mañana esté más lindo. Gracias. Gracias a vos.